los alegres con gusto, yo los quiero homenajear, entonando estas estrofas que aquí les voy a cantar. Fue el año 48 que empezaron a triunfar, se inician en ese tiempo los alegres de Terán. En Monterrey, Nuevo León, demostrando su talento, es por eso que grabaron con gusto en discos Orfeo. Y ya después de surgir, todo fue color de rosa, se deciden radicar en la ciudad de Reynosa. Una señora en Reynosa que fue de buen corazón, ella lo recomendó grabar en discos Falcón. Allá en Terán, Nuevo León, surgieron estos dos genios, Tomás en el bajo sexto y en la acordeón Don Eugenio. Varios países del mundo anduvieron recorriendo, siempre muy alto elevando a México que queremos. En el año 88 Eugenio Abrego fallece y Tomás Ortiz de Valle murió el año 2007. Ya con esta me despido, ya les vine a relatar, siempre estarán en mi mente los alegres de Terán.